Para empezar quiero mostrarles que tenemos spicy chicken nuggets, muslos de pollo. La ven a la chica me diciendo no. Wow, están buenas. Increíbles. Día de mayonesa, o sea voy Dios. A morir. Oh my god, las patas de pollo. Hola a todos chicos, bienvenidos a otro video acá en mi canal. Estoy con Azul Místico. Hola. Desde Rumania. Y saben, como es tradición acá en este canal, nos venimos a McDonald's a probar el McDonald's de Rumanía. Y vamos, Rumania o Rumanía como le digan en su país. Vamos a ver qué tiene para ofrecer. Sí, tercer McDonald's por el mundo juntas. España, Inglaterra, Rumanía. Y vayan a suscribirse al canal de Ana. Suscríbanse a mi canal si todavía no están suscritos. Y vamos a morfarnos una hamburguesa. Para empezar quiero mostrarles que tenemos spicy chicken nuggets. O sea, esto no sé qué tan spicy. Y tenemos alas de pollo. ¿Son alas de pollo o son muslos? Son muslos. Son muslos de pollo y una hamburguesa de pollo. Seba, quiero probar eso. Y hay té frío. Nuevamente estoy haciendo voiceover porque me dijeron que no se puede grabar y lo van a ver en un segundo. Lo primero que tenemos es el Chicken Fest, que esto lo vamos a estar probando. Tenemos chicken nuggets spicy, tenemos muslos de pollo, una hamburguesa de pollo súper rara. Y después al lado teníamos el menú premium, que obviamente estaba la Big Tasty. Después había una hamburguesa de pollo grill, una hamburguesa royal del... Ahí la ven a la chica me diciendo no, señorita. Pero bueno, teníamos un wrap de carne también y un wrap de pollo. Pasó lo inevitable, me dijeron que no podía filmar abajo. Obviamente me dijeron, tenga la cámara, apáguela. Pero bueno, nos vinimos al piso de arriba, con suerte acá nadie nos ve. Y es momento de mostrarles todas las cosas que compré. La comida solo para dos personas, pero bueno, tenemos chicken nuggets, que son spicy, obviamente. Los tuve que... oh my god. Eso se ve re bien y spicy al mismo tiempo. Tenemos la hamburguesa triste de Azul Místico de pescado. Bueno, en realidad no triste. Bueno, sí, bastante triste. ¿No tiene queso ni nada? Sí, tiene queso debajo. Sí. Muy poco, pero tiene. Después tenemos mi hamburguesa de cerdo. ¿Sí? Oh, ¿qué es esto? Es como... No sé, es muy raro. Tiene un montón de mayonesa. Y después tenemos... patatas, esas son las patatas bravas. Son, parecían las patatas deluxe que tienen en España, pero están cortadas como en lámina. Sí, no sé, están muy raras. No sé, pero tienen muy buena pinta. Las papas normales. Y después tenemos esta salsa que se llama Hot Devil. Y después tenemos las patas de pollo. Y todo esto te lo tienes que comer tú sola. Suerte se ve algo, chicos. O sea, estoy toda encorvada, pero con suerte ven algo. Vamos a probar los chicken nuggets y qué tan picantes son los chicken nuggets. De raro. O sea, esta es la primera vez que lo veo. ¿Vos en España no tenían esto? Tenemos chicken nuggets, pero no son picantes. No spicy. Bueno, vamos a... El spicy viene después. Bueno, los chicken nuggets de McDonald's. Es spicy. Confirmamos que es spicy. No está tan mal igual. Pasa que yo no tengo mucha tolerancia al picante. Habría que probarlo con esta salsa. Los hot devil y ya te mueres. Tabasco. Es ¿está bien ahí o esto es mucho? Yo creo que está bien. Venga, dale. Ahora no tengo nada. Mierda. Está viniendo. Pico atrás, en la garganta atrás. Pero está rico. Es algo que yo me pedía. Mierda. Es algo que convenía solo igual. No con esto, esto es el problema. Abstenerme. Oh, doctor. Siguiente. ¿Por qué vamos a pasar? Es curiosidad que huele muy bien. Vamos por los mulitos de pollo. Vamos a probar el mulito de pollo. O sea, vienen tres encima y... Esto es un muslo importante de pollo igual. Es como este pollo era una bestialidad. KFC versión. No, vamos. Me está dando una envidia. No, esto está muy rico. La piel está recontra crocante. Mira toda la carne que tiene adentro. Sí, son enormes, ¿eh? Estoy feliz. Soy muy feliz.
My precious. Pero toda la tarde. Chupándose los dedos. Y pasemos ahora. Igual por ahora creo que me quedo con los chicken nuggets, ¿eh? ¿Sí? Porque esto está muy bueno, pero es que yo no sé, en McDonald's me es raro, ¿no? Ya. Estos salían extra, o sea, había que pagar como un extra. Sí, había que pedir el menú grande. Pero se ven muy buenas. La descubrió Azul Místico, así que vayan a seguirla y dejarle like porque todo A ver si son tan buenas como las del McDonald's de España. Que por cierto, si no habéis visto ese vídeo de McDonald's, está en el canal de Claro. Yo lo recomiendo porque es el mejor McDonald's del mundo. Casi me roban el celular porque estaba súper distraída, eso nunca lo mencioné. Tienen romero. Como las mías. Te juro que tienen romero. ¿Puedo probar una y verificar si tienen romero? Tienen romero. Tienen romero, qué rica. Están muy buenas. Sí. Buah, están buenas. Increíbles. Sí, igual me gustan más las patatas bravas de España, con el alioli. Las de Luke. Se llamaba pork sandwich pork. De salchicha decía en realidad medio. Y la cantidad de mayonesa, o sea, voy Dios, a morir. Dios está embadurnando mayonesa, ¿eh? Toda esta comida después, ¿eh? Me la como. Hombre, claro, ya lo comen tres. Para que me comen y ya, ¡claro, está gorda, está gorda! Ahora saben el porqué, lo estoy disfrutando mucho. Chorrea la mayonesa ahí en plan. Esto está muy bueno. Esto es mi nuevo favorito de Maruma de Rumania. Encima tiene los picles como el Big Mac, entonces tiene como un toque Big Mac, que es una de mis hamburguesas preferidas. No puedo creer la cantidad de mayonesa. Esto era necesario. Rumania, ¿me querés matar? Tipo, ¿me querés matar? Esto no es suficiente frito como para que me pongas 30 kilos de mayonesa. No, amor. Amor. Aprobado. Es súper rico. ¿A qué tiene gusto esto? ¿Será alioli? A sándwich de bondiola. Si son de Argentina, sándwich de bondiola. Esto es un sándwich de bondiola, no les puedo. Con pepino y un montón de mayonesa. Like si no soy de Argentina, no tenéis ni idea de lo que está hablando Carolina ahora mismo. Si quieren que lo lleve a su mítico Argentina para que pruebe un sándwich de bondiola como la gente propiamente dicho. Like. ¿Quieres probar tu hamburguesa de pescado? ¿Quieres probarla tú? No. Prefiero ya la había, pero es la, yo creo que... Estoy en el hotel, ya volví del McDonald's. Quiero hablar de unas cositas. ¿Te gustó el McDonald's? Sí. O sea, tu hamburguesa de pescado. A ver, la misma que en todo sitio. Chicos, lo mío fue tipo Caro versus la comida. Me tuve que comer todo sola por encima de ella que no me puede ayudar con nada. No me quedó otra, pero bueno, me traje mi goodie bag. No me pude terminar todo. Fue tan rico, en serio. La pata de pollo esa es súper recomendable. No puedo creer que no la tienen en casi todos los McDonald's. Aunque no es algo que me pediría regularmente, pero está súper rica. Ah, quería comentar lo del precio. Fue baratísimo este McDonald's. O sea, todo eso me salió 10 libras. Que con 10 libras en Inglaterra me compro tipo dos combos nada más. Y acá me pedí que las nuggets, que el pollo, que la hamburguesa de Ana, que la coca, que las papas fritas de Lux y no sé qué cosa. Tipo, no lo puedo creer. Les voy a dejar acá la conversión en pesos y en dólares, también pesos argentinos. Mando un beso enorme. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse al canal, de seguirla a Ana, que está acá escondida, pero tal vez puede mostrar el brazo así como Sebas. ¡Hola! Seguirla a Ana, que me vino a hacer el aguante, siempre me acompaña. La arrastro a McDonald's, que obviamente no es lo más rico comer McDonald's cuando estás de viaje, pero es que me llama mucho la atención porque los menús cambian un montón. Otra cosa, estoy en, como saben, si quieren ver todo lo detrás de escenas y nuestro viaje a Rumania y todo eso, Rumania, nunca sé cómo decirlo, les dejo mi canal de vlog, ahí seguramente ya subí un montón de vlogs del viaje, así que vayan a verlo ahí. Y ahora sí, los quiero mucho y los veo en el próximo video. ¡Mua! Chao, chao.